Que sea de embalaje diferente, tengo que resaltar que todas ellas tienen mejoras. Por ejemplo, Luke, la cabeza, lo que vendría a ser las facciones de la cara, están muchísimo mejores trabajadas, está realmente brutal, llena de detalles, igual que la del amigo Chewbacca, porque cuando fui a adquirir esta figura tuve la oportunidad de verlas todas y verlas con más detalles. Incluso me atrevería a decir que el Darth Vader tiene unos detalles pues que le han mejorado bastante, mejor calidad de pintura, etc, etc, al igual que Boba Fett. Evidentemente, estos nuevos empaques es una maravillosa oportunidad para hacerte con esa figura que no pudiste pillar en su momento. Por ejemplo, el Boba Fett se va a vender como churros, no obstante, las tiendas de aquí todavía se puede conseguir. Yo ya es que tengo varias versiones de dicho personaje y desistí, y en vez de comprarme otro Boba Fett o otro Darth Vader, decidí comprarme dos de las tropas imperiales de la nieve, los Snowtroopers, o como los conozco yo desde toda la vida desde pequeños, las tropas fantasmas, por aquello de que tiene esa capucha, ¿no?, en el casco. La verdad que espectacular. Pues dicho esto, amigos, vamos a proceder a lo que vendría a ser sacar la figura de este maravilloso blister. La verdad que me da pena porque luce muchísimo en la pared, en cualquier exposición, en cualquier colección de cualquier coleccionista de Star Wars que se precie. Se ve preciosa, ¿no?, pegada en la pared y demás, pero la verdad que toca sacarla y vamos a ello. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado la figura de lo que vendría a ser su empaque, salvo por su burbuja, ¿no? Vamos a proceder a sacar el típico blaster de las tropas imperiales. Aquí tenemos también el arma de asalto pesada, lo que vendría a ser el rifle, y a sacar la figura. Aquí la tenemos, queridos amigos. Wow, solo puedo decir que me encanta. Está claro que es la típica figura que apetece, ¿no?, que apetece comprar aunque sea dos o tres. Incluso yo creo que teniendo tres es un número más que significativo para tener tu pequeño army, tus pequeñas tropas para tus dioramas y demás. Como ven, los rifles no tienen mucho misterio, son los típicos a los que nos tienen acostumbrados las figuras de Star Wars, de las tropas clon, de los Stormtroopers. Aunque me atrevería a decir que este es diferente, que tiene aquí un visor, ¿no?, lo que vendría a ser una mira telescópica. La pistola láser, pues bueno, con la única diferencia es que tiene aquí pintado lo que vendría a ser en plateado ese pequeño detalle, pero poco más. Y lo que vendría a ser las figuras, queridos amigos, es maravillosa. Decir que he querido traer un par de figuras más para que vean que en lo que a tropas imperiales del universo de Star Wars, dentro de la línea de Star Wars Black Series 6 pulgadas, no nos podemos quejar. Todas son muy guapas, llenas de calidad. La verdad que en ese sentido Hasbro lo ha hecho muy bien. Vamos a seguir con el unboxing de esta maravillosa figura de Snowtrooper. Lo que vendría a ser el albornoz, propiamente dicho, es de goma flexible. Vean el efecto maravilloso de la nieve, ¿no? O sea, de la nieve cuando se ensucia y demás con la tierra. La verdad que el efecto está muy logrado. No sé si se puede apreciar aquí en el vídeo, yo creo que sí. Sencillamente espectacular. Aquí vemos lo que vendría a ser las articulaciones. Son las típicas, lo que nos tienen acostumbrados los chicos de Hasbro, dentro de esta línea maravillosa de figuras de acción. A destacar pues la articulación de la muñeca, con la que podemos optar a diferentes poses de combate. La cintura gira muy bien,
las piernas, las rodillas, lo que vendría a ser también a la altura del muslo. La verdad que no puedo sacar nada negativo a esta figura porque es que me fascina. Hombre, a lo mejor en un momento dado, pues la gabardina, independientemente que sea un poco de goma, que sea de goma flexible, impide un poco lo que vendría a ser a lo mejor la movilidad de las piernas, pero nada grave en ese sentido, ¿no? Y luego la cabeza se sale, tiene bastantes giros, se puede girar bien. Y por la parte de atrás tenemos lo que vendría a ser la mochila, que se quita, como bien pueden ver aquí. Me parece un accesorio maravilloso, muy característico de este personaje que vimos en la película El Imperio Contraataca, ¿no? Vamos a, ahí está, vamos a proceder, ahí la tenemos. Vamos a poner lo que vendría a ser el blaster. He hecho en falta a lo mejor pues una funda, ¿no?, donde guardar el blaster. Y aquí vamos a poner en la mano izquierda. Ahí está. Maravilloso. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, queridos amigos. Thank you.